Hola, buenas gente, pues aquí continuamos con una parte más. Y bueno, ya sabéis que en la primera parte llegamos hasta los conductos de ventilación, metiéndonos por el camino de abajo, ¿vale? Sí, bueno, a ver, vamos a hablar con el Jefe, señor Master. Soy Donald Miller. Hace mucho que no le veía. Master, ¿qué está haciendo ahí? Me cansé de ser instructor militar, por lo que me vine aquí en busca de paz y tranquilidad. A veces sigo entrenando a los scouts de Alaska, enseñándoles los secretos a la nueva generación, ¿eh? Campbell me explicó la situación y he pensado que tal vez yo pueda ayudar. Usted es el único con el que compartiría una trinchera. Bueno, sé bastante acerca de sobrevivir en un entorno duro. He vivido en Alaska más que usted, así que llámeme si quiere saber algo acerca de la flora o fauna. Mi frecuencia es 141.80. Esos ratones son ratones de Alaska. Tranquilo, no pueden dañarle. Los ratones silvestres no tienen una capa gruesa de grasa, pero sobreviven a los fríos inviernos sin invernar. Cavan túneles bajo la nieve y ahí es donde se mantienen calientes. Especialistas en sobrevivir. Debo aprender de ellos. Pero tienen un lado oscuro. A veces los machos matan y devoran a las crías que no son suyas. Para asegurar la supervivencia de sus genes, ¿no? Sí, vaya idea más brillante, ¿eh? Si hay ratones, significa que tiene que haber una salida. Siga a los ratones. Ahí está, nos han dado un consejo bastante productivo, que es el tema de seguir las ratas. Normalmente si sigues a las ratas encontrarás una salida, o sea, tal como ha dicho Master, ¿vale? Y bueno, lo de la frecuencia ya sabéis que básicamente está en seleccionar, bueno, seleccionar select, donde tengáis el select. Le dais ahí tranquilamente y os saldrá, bueno, evidentemente a seleccionar y luego para abajo, y os saldrá su frecuencia, ¿vale? No es muy útil su frecuencia que se le va a hacer, pero te puede dar unas pistas a algunos momentos muy buenas, ¿vale? Eso sí que lo admito al menos. Pero rara vez es el momento que le sacas provecho a sus consejos, ¿vale? ¡Pi, pi, pi, pi! ¡Qué raro! Van corriendo poquito a poquito. ¡Venga, a tirar para el fondo ya, pesadas! ¡Madre mía! A ver, se supone que... No, tiene que ser más adelante. Además tengo que tener cuidado porque en el hangar de los tanques hay un par de guardias que, evidentemente, hay que tener un cuidado, pero vamos, cuidado es decir, quedarme corto, vamos. Estamos, voy a guardar. No sé dónde estará el guardia. Vale. Por los pelos. Y a ver, bueno, sí, vamos a darle a seleccionar, a ver qué nos dicen. Use el ascensor para ir de un piso a otro. Va, eso está sencillo y fácil. Por aquí, en algún lugar. Encuéntrelo. Pero joder, no se ve ni poco, es un montacargas. Es que no es un ascensor, es un montacargas. Ya sabéis que los montacargas son tremendamente grandes. A ver, con un poquito de suerte no me ve. Ahí estamos, a ver, tenemos que subir a la planta de arriba, ¿vale? Porque vamos a ir a coger la primera mejorita, ¿vale? Bueno, mejorita, la primera... Vamos a llamarlo herramienta, ¿vale? Una herramienta que... Sí, esperar un momento. Nunca me acuerdo de que el cono de las cámaras a veces es un poco engañoso. A ver, ahí... eso sí, importante, las cámaras no disponen de sonido, ¿vale? Así que podéis hacer todo el ruido que queráis, pero eso sí, como os detecten, o sea, como os vean, la habéis cagado, ¿vale? Decir que la habéis cagado es quedaros cortos. Así que a ver, si vais por el camino de arriba, llegaréis, bueno, bajaréis, a ver, bajaréis más o menos por esas escaleras, ¿vale? Aparte por el camino encontraréis munición de SOCOM, como podéis ver ahí también hay, me parece que eran munición de granada chaff, pero vamos, de esa suele haber a patadas por ahí, ¿vale? Y también rations, ¿vale? Eso ya para el que le interese. Pero bueno, a ver, lo importante. Vamos a coger chaf. Toma por saco. A ver, vamos a quitarla. Para quitar accidentes y demás es... A ver, no es totalmente necesario utilizar lo que acabo de utilizar yo, la granada chaf, ¿vale? Pero la verdad es que nos proporciona muchísima libertad de movimiento. Y a ver, lo que hemos conseguido es tan sencillo como esto. A ver si lo tenemos por aquí. Ahí está, gafas térmicas, sistema termal de imagen para usar en visión nocturna. Como ya veis, es que simplemente sirve para... Bueno, ahora no sirve para mucho, ¿vale? De momento nos servirá para encontrar, por ejemplo, los rayos láser, ¿vale? Que activan las trampas y demás. Pero luego más adelante ya veréis que nos servirán para derrotar a enemigos y demás, ¿vale? Que utilizan trajes ópticos y demás. A ver, vamos a poner como siempre el ratio porque... Nunca se sabe. Además, las gafas térmicas tienen el mismo uso que los cigarrillos. No sé si lo he explicado ya de antemano, pero a ver, los cigarrillos para lo que sirven es para ver visibles los rayos láser, ¿vale? A una distancia, nada, de un paso o dos adelante, ¿vale? Que está bien. Lo malo es que los cigarrillos te consumen vida, poquita, ¿vale? Apenas baja, ¿vale? Puedes estar fumando durante toda la serie y sin exagerar,
sin exagerar, no mueres, ¿vale? O sea, es que con tranquilidad podéis exprimir eso como os dé la gana. Y a ver, aquí con los guardias no sé qué narices voy a tener que hacer. ¡Ay, qué putada! Quiero tener la SO ya con el silenciador, porque aquí ahora cogería, me la apuntaría en un momento, plaf, plaf, y adiós. Y claro, ahora pues hay que estar aquí, dale que te pego, para adelante, para atrás. Que por cierto, para los amantes de la dificultad, que yo me meto en el saco, pero la verdad es que para hacer guías no, eso ya sí que no. Jugar este juego en hard mode lo que hace es que no tengas radar. ¿Qué hace eso? Pues que tengas que estar constantemente mirando con la cámara en primera persona, ¿vale? Y a ver, tengo que ir al subterráneo, creo que era el 2, creo que debería quedarle en el... Sí, círculo también. Espera, el subterráneo 2 era la armería. Es que ya os digo que muchas de las cosas... Sí, es la armería. A ver, aquí de momento no tenemos que ir. Tenemos que ir básicamente a hablar con el jefe DARPA, ¿vale? Que más o menos por el tiempo que llevamos, sí, yo creo que sí. Al menos... ya veréis la conversación contra el jefe DARPA. Bueno, contra, cuidado. Con el jefe DARPA. Mira el radar. Ha localizado al jefe DARPA. Es el punto verde. Rápido, ve a rescatarlo. ¡Claro que sí, nena! Déjame. Espera un poquito, hija. A ver, aquí si os marca... Bueno, si os pegáis a la pared, podéis verlo. Es el Niga. El Niga, el jefe DARPA. Qué bueno. Una vez te has pasado el juego, ya dices... ¡Hostia! Empiezas a entender... Este juego es raro, ¿vale? Yo... No es hacer spoilers. Una vez te pasas el juego, es como que entiendes... Entiendes después, si te vuelves a pasar el juego, entiendes la historia, ¿vale? Es como una cosa rara, necesitas pasarte el juego para entender la historia. No totalmente necesario, ¿vale? Pero en cierta manera, esos pequeños detalles, ¿sabes? Esos pequeños detalles que te explican más adelante, pues necesitas haberte pasado antes el juego, ¿sabéis? Porque claro, al principio te dice que no sé qué, no sé cuántas... Te empiezo a hablar de unas cosas que, claro, quiero suponer que habrán salido los demás Metal Gear, pero claro, este es el primero que juego, ¿vale? Y a ver, porque aquí nos encontramos por primera vez al señor... Ah, no, esta es la chica. Ah, vale, pues está para atrás. ¡Ah! Además es un personaje famoso de la saga de Metal Gear, ya sabéis, como por ejemplo, por poneros un ejemplo, en el Zelda Tigle, ¿vale? Ya sabéis que es ese personaje cómico, ¿vale? Es algo que normalmente tiende a salir siempre en los Zeldas, ¿vale? Bueno, los últimos no han salido, pero en los antiguos y tal los sacaban cada 2x3, porque claro, es que es un personaje divertido, ¿vale? Y bueno, este tampoco es súper divertido, pero a ver, ahí está. Este maldito resfriado. Odio Alaska. Cielo santo, esa mujer tiene un timazo. Aunque bueno, tampoco se puede ver tampoco mucho. Simplemente estamos viendo que está cagando con los pantalones puestos. Ya para empezar con eso ya es en el plan de, vale, un poco raro. Pero a ver, es un tío que tiene bastantes problemas con... ¿Cómo se llamaba? Gastroenteritis. Creo que se llamaba gastroenteritis, ¿no? Bueno, diarrea, ¿vale? Para que nos entendamos todos. Digamos que tiene siempre diarrea, ¿vale? Y me parece que ese personaje empieza a tener más escenas y más cosas, y además es bastante divertidas en el Metal Gear 4, ¿vale? No sé, no me acuerdo muy bien de su nombre, pero todos aquellos que sepáis quién es, enseguida caeréis a lo que estoy cayendo. Bueno, estoy diciendo. La señora Pedarpa viene de algún lugar en ese área. ¿Hay algún lugar para agacharse? Mire a su alrededor en modo visión primera persona. Eso ya lo hemos hecho, básicamente para ver a la Gachi haciendo abdominales o al tío apretando. Y básicamente, pues para bajar, ¿vale? A la celda hay que darle a mirar primera persona y así para hablar con el jefe DARPA. Así que os dejo ahí y va a ser una conversación bastante larga, pero muy entretenida. Adiós. ¿Quién es? He venido a salvarle. Usted es el jefe DARPA, Donald Anderson, ¿no? ¿Ha venido a rescatarme? ¿Para quién trabaja? Soy el peón que han enviado aquí para salvarle el pellejo. ¿Ah, sí? Es verdad. Usted no parece uno de ellos. En ese caso, sáqueme de aquí enseguida. Tranquilo, no se preocupe. Primero quiero información sobre los terroristas. ¿Los terroristas? ¿De verdad cree que son capaces de lanzar un arma nuclear? ¿De qué me está hablando? Los terroristas están amenazando la Casa Blanca. Dicen que en caso de no aceptar sus exigencias, lanzarán un arma nuclear. ¡Santo Dios! Es posible.
Es posible. Sí. Creo que pueden lanzarla. ¿Cómo piensan lanzarla? Pensaba que este lugar era solo para guardar cabezas nucleares desarmadas y no deberían tener acceso a un misil. Lo que voy a decirle ahora es información secreta. ¿Entiende? Estábamos haciendo maniobras con un nuevo tipo de arma experimental. Un arma que cambiará el mundo. ¿Qué? Un arma capaz de lanzar un ataque nuclear desde cualquier lugar en la faz de la Tierra. Un tanque andante con capacidad nuclear. ¿Metal Gear? No es posible. ¿Lo sabía? Metal Gear es uno de los proyectos negros más secretos. ¿Cómo pudo enterarse? Nos llegó alguna noticia en el pasado. O sea que esta era la razón de que estuviese en este lugar. Porque si no, habría venido a este lugar tan desolado. Creía que el proyecto Metal Gear se había abandonado. Al contrario. Se ha convertido en un enorme proyecto conjunto entre ArmsTech y nosotros. Vamos a usar este ejercicio como datos en bruto y luego iniciaremos la producción en masa. Si no hubiera sido por la revolución. ¿Revolución? Rex ha caído en manos de los terroristas. ¿Rex? Metal Gear Rex. Nombre clave para el nuevo prototipo Metal Gear. Seguramente ya han acabado de armar la cabeza nuclear que piensan usar con Rex. Son profesionales. Y todos tienen experiencia en manejar y montar todo tipo de armas. ¡Eh! ¡Cállate de una vez! Creía que todas las cabezas nucleares estaban provistas de dispositivos de seguridad, de algún código de seguridad que había que marcar. ¿Se refiere al PAL? Sí, claro que existe un PAL. Y es necesario introducir dos contraseñas distintas para poder lanzar el artefacto. ¿Existen dos contraseñas? Sí. Baker conoce una y yo la otra. ¿Baker? ¿El presidente de ArmsTech? Exacto. Los dos tenemos que introducir la contraseña o no hay lanzamiento. Pero... descubrieron mi contraseña. ¿Confesó? Psicomantis puede leer en las mentes. Sin resistencia. ¿Psicomantis? Uno de los miembros de Foxhound tiene poderes psíquicos. Maldita sea. Y no tardarán en descubrir la de Baker también. Si descubren la contraseña de Baker... Sí. Podrá lanzar el arma nuclear cuando quiera. Pero existe una forma para impedirlo. ¿Cuál? Las llaves. ¿Llaves? Fueron diseñadas por ArmsTech, los creadores del sistema, como mecanismo de anulación. Incluso sin contraseña se pueden insertar las llaves y activar el bloqueo de seguridad. ¿Y si lo hiciese? Sí. Impediría el lanzamiento. Esa llave. ¿Y dónde están las llaves? Baker debería tenerlas. Escuche, necesita tres llaves. Existen tres ranuras distintas para introducirlas y tiene que insertar una llave en cada una de ellas. Ok, tres llaves. ¿Sabe dónde pueden tener preso a Baker? En algún lugar del sótano del segundo piso. ¿Sótano del segundo piso? Le oí decir al vigilante que lo trasladaron a un área que tiene un gran atasco electrónico. ¿Tiene alguna pista más? Sí. Cerraron con cemento las entradas, pero no tuvieron tiempo para pintarlas. ¿Por qué no busca aquellas áreas cuyos muros tienen un color diferente? Tenga, coja esto. Es mi carnet. Abre las puertas de seguridad nivel 1. Es una tarjeta RAM. Funciona junto al campo electrónico de su propio cuerpo. Red de área personal, ¿eh? Transmite datos usando las sales de su cuerpo como medio de transmisión. Al acercarse al dispositivo de seguridad de la puerta, leerá los datos almacenados en la tarjeta. Y las puertas se abrirán automáticamente.
Bien. Ok. Ahora pienso sacarle de aquí. Un momento. ¿Qué pasa? ¿Ha oído hablar de otro modo para desarmar el PAL? ¿A sus jefes o a cualquier otro? No. ¿Estás seguro de no haber oído nada? Le digo que no. ¿Y la Casa Blanca piensa aceptar las exigencias de los terroristas? Ese es su problema. No tiene nada que ver con mis órdenes. ¿Y qué me dice del Pentágono? ¿El Pentágono? ¿Qué le pasa? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? ¡Eh! ¿Qué está pasando? Naomi, el jefe. ¿Qué ha pasado? No lo sé. Parecía un ataque al corazón, pero... ¿Un ataque al corazón? No. Coronel, ¿me está ocultando alguna cosa? En absoluto, Snake. Debe entenderlo. Esta operación es nivel de seguridad rojo. Se necesita la autorización más alta de seguridad para acceder a todo el archivo. Quiere que crea que usted está al mando de esta operación, pero no tiene acceso completo al archivo. Le avisé. El ministro de Defensa tiene el control operativo. Yo solo estoy aquí para apoyarle. Snake, no tenemos tiempo para discutir. Salga de ahí y encuentre al presidente Baker. Y bueno, gente, al fin nos dejan controlar un poco, pero da la casualidad de que se termina el tiempo. Y bueno, digamos que hemos podido ver claramente que al jefe DARPA le ha dado un ataque al corazón. Y tras ello hay una historia y un porqué, ya lo veréis más adelante, ¿vale? Os enteraréis al 100%, ya veréis, es cojonudo, es que es, sinceramente, es cojonudo. Así que nada, corto aquí, espero que os haya gustado y si es así, ya veis, comentad, suscribiros y esas cosas. Es todo lo más importante, gracias por seguirme. Adiós, people.